buscando sin poder encontrar. La vida se termina, día a día vuelve a comenzar. Cuánto llevas buscando sin querer encontrar. La vida se te ha ido haciendo planes para poder vivir. Voy en busca de amor, viajando de aquí a allá, buscando el lugar en donde pueda vivir en amor y así encontrar la luz interior que me guía. ¿Cuánto te has preguntado si es verdad lo que crees? La vida ya no es vida cuando piensas y dejas de amar. Vives de tu pasado sin saber lo que fue. Ahora tu conciencia es la llave para poder ver. Déjate llevar, abre tus alas, te invito a ese momento y la oportunidad de encontrarnos con un nuevo sol. El momento es perfecto para amar. Chemín Santillanes con su Gurú Band, hoy en Ritmos con Historia, quien junto con Espumas y Terciopelo nos acercarán a conocer más sobre lo que se cataloga como música contemporánea mexicana. Alguna vez ya hemos escuchado este término y, bueno, con músicos que son parte de este movimiento, pues nos adentraremos en los orígenes de lo que es toda esta corriente. ¿Desde cuándo comienza este movimiento, este periodo, qué lo caracteriza? En fin, sin duda, un tema muy interesante y del que estoy segura todos ustedes han disfrutado y vamos a conocer todo esto. Para mí es muy importante que estén en contacto con nosotros para comenzar y tratar de resolver todas sus dudas, si hay propuestas de programas y demás, y bueno, para hablar de todo esto que es la música contemporánea mexicana, de la cual sin duda muchos de ustedes sabrán y habrán identificado ya a grandes de los principales, pues está conmigo ya en la sala, Chemín, recórrete para acá, que no te muerdo. ¿Cómo estás, Cristel? Bien, ¿y tú? Un gustazo tenerte acá. Igualmente estar aquí compartiendo un poco de la música y de un poco de lo que hemos vivido. Aprendiendo de la música, ¿no? Y además presentándonos, ¿no? Así es. Un material. Así es, este disco para mí es como haber aterrizado todas esas vivencias intensas que uno tiene al recorrer y al caminar en este mundo musical. Y bueno, esto para mí refleja una manera de ver las cosas a conciencia, más a conciencia. Yo es mi primer disco que saco como solista. Yo comencé tocando en
pues en un grupo versátil. Soy el cuarto de cuatro hermanos, soy el último de cuatro hermanos. Mi papá también era fagotista, se dedicaba a la música. Y bueno, yo comienzo mi carrera musical pues a muy corta edad. Y ya la música estaba como dentro de mi casa, ¿no? Entonces empecé tocando en un grupo versátil. Luego a los 12 años entré a tocar en un mariachi. A los 15 años ya andaba tocando con ese mariachi en China. Luego a los 17 años firmo mi contrato discográfico ya con otro proyecto que se llamaba Plástico, que fue mi banda durante 12 años. Y bueno, es un poco de la historia. Un poco de la historia y que te lleva ahora a estar en este movimiento de la música mexicana contemporánea, de la cual vamos a hablar después de un corte. Okay. Vamos a un corte y volvemos. Estamos en Ritmos con Historia. En la última década, compositores como Arturo Márquez, Marcela Rodríguez, Eugenio Toussaint, Eduardo Soto Millán, Gabriela Ortiz, Juan Trigos y Víctor Rasgado comenzaron a experimentar con tendencias híbridas que recrean la nueva forma de la música popular urbana y la música étnica de México, logrando dar origen al movimiento de la música contemporánea. Seguimos en Ritmos con Historia. Hoy estamos hablando del movimiento de música contemporánea mexicana y para conocer un poco más de todo esto vamos a ver la siguiente información. América es una parte del mundo que en su historia siempre recibe un par de años después los eventos vanguardistas y hace que esté la población un pequeño paso atrás de los eventos culturales y artísticos. Los procesos por los cuales la música se va transformando son consecuencia, pues, de los factores socioculturales y los cambios mismos que la música experimenta en Europa. Esta generación que nos rodea ha crecido con las influencias de una música de la cual se posee un control casi absoluto de lo que se ejecuta, o mejor dicho, de lo que se escucha. Decimos casi absoluto debido al factor de improvisación que cada obra posee en sí y que de cierta manera está ligado a la experimentación y la fluidez mental que se logra en la composición de obras. La búsqueda musical cambia de lo formal y lo funcional a lo fonemático, o sea, se desplaza de lo abstracto a lo concreto. Este fenómeno, que es la base de la música contemporánea, provoca que el centro de gravedad lo posea el sonido y la tonalidad como se hacía antaño. Es casi una explicación filosófica. El sonido es suficiente para definirse a sí mismo y depende de otro para dar cuenta de sí. Así pues, la música contemporánea es el resultado de la improvisación y capacidad de los nuevos compositores de mezclar el folclore con sonidos globales a los que se tiene fácil acceso gracias a la llegada de las nuevas tecnologías, por lo que la música contemporánea es una definición sumamente amplia en el ámbito musical. Es otra manera de clasificación intermedia en lo que se nos ocurre, que por ejemplo en el borlote sí cuando hemos querido como que categorizar lo que hacemos. Incluso una vez hicimos una sesión ahí entre todos a ver pues, qué género es. Incluso a alguien se les ocurrió pues es neofolk, new Mexican folk music, o sea, hasta en eso, hasta en inglés, ¿no? O sea, música del folclore nuevo de México, ¿no? Y como te digo, o sea, no encontramos el término y el decir contemporáneo pues resuelve esta parte, porque decimos, pues estamos haciendo música mexicana, pero es no la música tradicional, ni tiene los instrumentos tradicionales, ni canta lo mismo que las demás canciones, pero tiene este ingrediente, pues es música mexicana contemporánea o folclore contemporáneo, neofolclor también. Más bien es por eso en lo que se encuentra algún término y también para decir pues que es de esta época.
pues seguimos nuestra charla con Chemín y ya está también con nosotros Alex Zapp. Bienvenido, Alex. Gracias por estar aquí de nuevo. Hola, es un placer estar aquí. Y bueno, podríamos partir desde cuándo comienza a hablarse o comienza este periodo de música mexicana contemporánea y qué la caracteriza. Pues mira, yo creo que primero hay que hablar como lo contemporáneo se refiere a lo moderno, es como un sinónimo de modernidad. Entonces yo creo que en la actualidad todo aquel que esté haciendo música pues se puede considerar contemporáneo, ¿no? Porque ya sea electrónica, sea cualquier género, es contemporáneo porque se está haciendo en la actualidad, ¿no? Yo creo que música mexicana pues partimos desde las raíces, desde los años de los 20, por ejemplo ahorita que veíamos a Rafael Méndez, que es un trompetista que a mí en lo particular me encanta, es de los máximos, o sea, él empezó tocando a los 10 años y tocaba la corneta, porque él fue el quinto hijo de 14 que tuvo su papá, y su papá era violinista y tocaba en las fiestas de alta sociedad. Entonces, un día Pancho Villa vio a Rafael Méndez cómo tocaba la corneta, y se lo llevó a tocar en todo su ejército. Incluso la corneta que tenía Rafael Méndez era una corneta que estaba pegada con miel de abeja. Entonces hay una anécdota que cuando él estaba tocando en el sol se le derritió y ya no pudo tocar. Entonces Pancho Villa la agarró y se enojó y la destruyó y le compró una nueva. Entonces Rafael Méndez ahí comienza y ya después hizo su orquesta y grabó infinidad de discos, y anduvo por todo el mundo, llevando la raíz de la mexicanidad, ¿no? También en los años 60, también está el tamaulipeco, Juan García Esquivel, que también para mí es una gran influencia porque él fue el creador del género lounge. A él lo recordamos por haber hecho la música de Odisea y Burbujas, que era una música que te sacaba de la realidad. Él cuando entendió y cuando creó ese género, hizo su orquesta también y se fue a Nueva York, y ahí fue cuando más éxito tuvo, y hizo la música de la serie de Los Ángeles de Charlie y de toda esa época que estaba en los 60s y en los 70s. Entonces yo creo que hablar de música mexicana contemporánea pues es irnos a lo que se está haciendo ahora, y viene como de 50 años para acá, ¿no? Entonces yo creo que como mexicanos tenemos una gran virtud, o estamos muy afortunados de vivir tan bien como vivimos aquí, y la gente que ha tenido la oportunidad de viajar y que se dedica a la música, como que vas agarrando cosas de donde estás, ¿no? O sea, yo creo que los mexicanos, pues venimos, nuestra esencia es el mariachi, ¿no? Y también la banda sinaloense. Entonces, por ejemplo, lo que está haciendo ahorita Nortec, que ellos están en el país de Tijuana, porque casi Tijuana es como un país, y ellos lograron captar todo lo que se vivía en esa frontera, que meten tuba y meten la electrónica también un poco. Entonces también aquí en Guadalajara se hizo este proyecto del mariachi roco, que es algo que nunca se había hecho, combinar un poco, darle una nueva un nuevo tinte a las canciones que ya todo el mundo conocía, pero con mariachi, ¿no? Entonces yo creo que ya hay la necesidad de escuchar y de hacer cosas nuevas apoyados de toda la tecnología. Como retomar un poco las raíces o lo que ha hecho grande a México, no sé si Alex, y adaptarlo a todas las nuevas tecnologías, a todos esos nuevos sonidos o esas mezclas. Sí, esa es una, y hay otra corriente de música mexicana, bueno, como yo lo percibo, sí hay esta cuestión como de fusionar gente como Huacal, por ejemplo, que es un DJ que fusiona banda y con ritmos electrónicos desde hace más de 7 años lo está haciendo, y él triunfa en Europa, ¿no? Y en Europa les encanta todo ese tipo de sonidos, gente como Lila Downs. Entonces sí hay como esa corriente de, bueno, vamos tomando como cierta raíz mexicana, cierto sonido, cierta escala, cierto instrumento, y vamos dándole esa adaptación a algo más moderno. Esa es una. La otra que yo veo al decir música mexicana contemporánea es tomar otros géneros que tal vez ni siquiera son mexicanos y hacerlos propios. ¿Pero en qué sentido? En que si hay un grupo que está haciendo música balcánica aquí en México,
pues yo lo consideraría música mexicana contemporánea. ¿Por qué? Porque tal vez le están dando un cierto sabor mexicano, al ser ellos mexicanos, al vivir ellos en México, la música se impregna de eso. Claro. Para mí se me hace como que cualquier género que se produzca en México va a tener ese sabor mexicano, simplemente por el hecho de cantarse en español, las letras van a tener lo que se vive aquí, la influencia de las mujeres de aquí, la influencia de la comida, de la gente. Entonces para mí, y obviamente la globalización, la gente está conociendo más a México y los mexicanos estamos conociendo más del mundo, estamos conectándonos con otra gente en otros países, conociendo otros estilos musicales. Entonces, ¿por qué no tener, por ejemplo, a alguien que toca música del mundo, pero es mexicano? Entonces esa música del mundo se convierte en música mexicana, ¿no? Hecha en México. Esa es mi otra definición, ¿no? Pues bueno, sin duda un panorama muy amplio para todos los músicos. Y para seguir continuando, para seguir hablando de todo esto, vamos a un corte y venimos. Estamos en Ritmos con Historia, volvemos. Los sonidos regionales, la música étnica y los clásicos populares se han convertido sin duda en referentes constantes de las diferentes agrupaciones de música contemporánea mexicana, siendo los sonidos típicos el punto de partida de muchos proyectos. El movimiento de música contemporánea mexicana ha tomado fuerza sobre todo en la última década, puesto que varias agrupaciones han logrado mezclar sonidos típicos regionales y música consagrada mexicana con nuevos sonidos electrónicos e instrumentales, imprimiéndoles un estilo único, novedoso, dejando evidencia de la gran capacidad de improvisación y adaptándolos para nuevos públicos. Exponentes como Nortec, Lila Down, Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, Mariachi Rock o El Borlote y muchas otras han logrado mezclas interesantes que han nutrido significativamente el movimiento de música mexicana contemporánea. Por ejemplo, en El Borlote, pues tenemos, tocamos canciones folclóricas en el sentido de que son de situaciones, de cuestiones mexicanas, del agave, del caballito de tequila, de los que toman tequila, pero en la instrumentación tenemos jarana segunda, guitarra española, cajón peruano y bajo electroacústico, y da un sonido muy peculiar eso. Entonces como que esas circunstancias son las que nos hace llamarlo pues el folclore contemporáneo. El mismo trabajo realizan exponentes como Nortec, un colectivo de música formado en la ciudad de Tijuana, México, cuyo objetivo es la realización de música electrónica mezclada con norteña, banda sinaloense y tambora. O Lila Down, que para no olvidar sus raíces, en su estilo musical reivindica a los pueblos indígenas de México, interpretando melodías en diversas lenguas, entre las que destacan sobre todo el mixteco, el zapoteco, maya, purépecha y náhuatl. Además de la música regional de México basándose en los sonidos de Oaxaca, siempre con toques contemporáneos. Sin duda en México, la misión de difundir el arte de la música contemporánea es importante para los creadores y los mismos músicos, más que para las autoridades culturales, pues de esta manera se destaca la riquísima historia cultural que proviene desde la prehistoria y se ha intentado mantener en el tiempo, luchando contra los pasos agigantados de la globalización al tiempo que se adaptan a ella. Bueno, seguimos nuestra charla, Chemín, y hablábamos de todo lo relacionado con este movimiento. Ya hablabas tú de algunos de los precursores, de los que comienzan a mover cosas distintas. Y hay un punto importante, muchos al escuchar contemporáneo pueden confundirlo un poco con lo experimental. Exactamente, sí, como que hay gente, sobre todo que vivió pues un poco la época, que son más grandes que nosotros, o sea, como que, ay, contemporáneo, no, es una rareza, o ay, no, es experimental o impresionista. Pero no, en realidad lo contemporáneo es todo lo que se hace ahora, ¿no? O sea,
sí hay géneros muy marcados como el pop y todo, pero yo creo que, por ejemplo, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Lila Downs, incluso Café Tacuba, son bandas que están dentro del pop, artistas que pues guardan un poco la raíz mexicana, ¿no? Y es un pop bastante trabajado, es decir, no tan comercial como muchos que escuchamos. Exacto, y a mí me ha tocado, por ejemplo, estar en festivales en Asia, y donde dicen, wow, es que los mexicanos, o sea, tienen una cultura súper chida, alegre, o sea, nos ven como otra cosa. Pues entonces, cuando uno se da cuenta de eso, pues le dan ganas de seguir creando cosas, porque aquí se vive de verdad, o sea, se vive muy a gusto y podemos hacer más cosas, solo que, pues como mexicanos estamos acostumbrados a solamente consumir de alguna forma lo que nos dan en la televisión y no buscamos, pues, ¿no? Pero bueno, todo eso es otro tema que tiene que ver con el sistema y esas cosas, ¿no? Pero yo creo que la idea es esa, que los mexicanos despertemos un poco y nos demos cuenta que hay muchas cosas que nos estamos perdiendo, pues, ¿no? Solo por estar viendo la tele, pero sí vean estos tipos de programas porque estos sí son, aportan al intelecto. Bien. Y sobre todo, como mexicanos así, aprovechar esa etapa de oro, una época de oro que se puede hablar del cine mexicano, por ejemplo. Exacto. Donde de ahí se parte una cultura que nos ha hecho grandes a nivel internacional, música, y también durante ese periodo y todavía un poco después, grandes compositores de los cuales se han hecho covers en muchísimos idiomas, en muchísimos países, y por qué no retomarlos los músicos mexicanos y adaptarlos para nuevos públicos, ¿no? Exacto, es darles una nueva cara a toda esa época que fue grandiosa. O sea, Tintán para mí es un personaje mexicano súper peculiar que dio muchísimo, ¿no? O sea, Cantinflas, José Alfredo Jiménez, todas esas composiciones que son meramente mexicanas. Claro. Y las oyen en España y las oyen en Francia y dicen, wow, qué buenas canciones. Que solo se viven esas historias aquí en México. Claro, pues, ¿no? Las escuchaba mi papá. Exacto. Y ahora las escucha mi sobrino. Exacto. Entonces es no dejar que muera nuestra raíz, pero sí darle el toque contemporáneo, ¿no? A lo que estamos viviendo. Consuelo Velázquez, que, o sea, los Beatles grabaron Bésame Mucho. Incluso los Beatles, cuando estaban en sus momentos de vacaciones, llegaron a venir aquí a México simplemente a escuchar a los Panchos, porque decían, wow, cantan a tres voces todo el tiempo y es increíble la esencia que tienen. Entonces yo creo que sí hay, yo estoy encantadísimo de ser mexicano y de en este momento que se dé la oportunidad de tener tantas herramientas para poder hacer tantas y tantas cosas. Tú hablabas también de cómo se puede hablar desde los 20, luego los 60s, y a través de todos este periodo, de estas décadas, de muchos músicos que comenzaron con esta mezcla, a tratar de rescatar algunas cosas que se estaban yendo, a adaptar y adoptar otras de otras culturas, pero sin dudas en la última década donde hay como que el flujo de más bandas, ¿no? con este concepto. Exacto. Pues yo creo que también hay más apertura de los mismos músicos de querer hacer su carrera independiente, y ya no importa si una disquera nos agarra, porque las disqueras están enfocadas a vender ciertos productos, ¿no? Entonces, yo creo que uno como músico ya se está dando cuenta que puede hacer muchísimas cosas y que hay gente para todo, ¿no? Entonces, siempre va a ser así. Y lo importante es no dejar de hacer cosas. Así es. Uh-huh. Como de las bandas más representativas de este movimiento, ¿a quién mencionarías? Pues yo creo que ahora, pues porque están saliendo popularmente a Nortec, sin duda. Incluso Susi 4 está por hacer una recopilación de temas mexicanos, pero en electrónico. Y bueno, los que ya mencionamos, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, también está Alondra de la Parra, que es una directora de orquesta que hizo hace poquito un disco de puras canciones mexicanas y unos arreglos espectaculares. Entonces yo creo que hay mucho que explotar de México. Y es que eso también está pasando mucho en la música clásica, que también muchos lo conocen, música clásica, otros música académica. Uh-huh. Pero que sin duda muchísimos directores están trabajando en ese sentido, adaptando canciones mexicanas, adaptando clásicos a orquestas. Exacto, ¿no? Exacto. Y es una manera también de atraer un público, de aprovechar lo que ya existe
existe y de aportar algo más. Exacto, es lo que estamos viviendo ahora y es lo que hay que aprovechar, porque ya el clásico y el barroco y todo eso ya quedaron atrás, entonces claro, hay que aprovechar lo que está ahorita. Incluso hay para todos los géneros, o sea, hay un movimiento en San Luis Potosí y en Estados Unidos que se hacen unas botas picudísimas, seguro las han visto, y es un DJ nada más el que toca, o sea, mezcla cosas electrónicas con norteñas y banda, y raro, pero es un movimiento que está súper fuerte para esas personas que también ya están un poco cansadas del norteño y de la banda convencional, ¿no? Perfecto. Chemín, pues vamos a seguir platicando después de un corte y sobre todo escuchando. Muy bien. Escuchando lo que traes. Muy bien. Vamos a un corte y volvemos aquí a Ritmos con Historia. Un protagonista del movimiento de la música contemporánea mexicana es sin duda Juan García Esquivel, el indiscutible padre del lounge moderno, quien además fuese compositor, pianista y creador de cientos de jingles para la televisión occidental. Un, dos, tres, cuatro. Paso las horas disfrutando el viaje que planeamos tú y yo. Las calles son nuevas y las flores crecen a nuestro pero no dejen de decir
con todo el beat y con toda la energía que caracteriza Chemín. Muchas gracias, gracias, bueno, Cristel. Pues también ya con tu nuevo material por aquí, ¿no? Así es, y así vamos a escuchar algo más. ¿Dónde pueden conseguir tu material? Así rapidísimo. Mira, el material está ahorita en noiseshop.net y en mi Facebook, que es Chemín Guru Funk. Ahí lo pueden adquirir. Y bueno, este es un disco que lo hice en agosto y estoy muy contento de haberlo hecho, y más contento estoy aquí de estar con estos musicazos de Excelente. Hoy. Está Alex Zate en el bajo, está Arnold Pérez en la batería, Memo Andrés en la guitarra y Maricha Elizundia en que la ya voz. Se nos fue, pero bueno, en un ratito platicaremos con ella también. Adelante, vamos a escuchar más. Muy bien, esto se llama Abrázame. El trompetista mexicano Rafael Méndez es sin duda uno de los grandes aportadores al movimiento de la música contemporánea mexicana, pues con su virtuosismo logró romper los límites de su instrumento, improvisando y acoplando sonidos de géneros poco usuales, consagrándose como uno de los grandes trompetistas de los últimos tiempos. Bueno, seguimos en Ritmos con Historia, ahora estamos en el foro y para conocer a un dúo que ha venido acompañando a Chemín a lo largo de esta emisión, pero que también están trabajando ellos en material propio, ellos son Espumas y Terciopelo. Y me gustaría saber por qué el nombre.
Pues todo empezó porque nos fuimos a Chiapas y estuvimos viviendo allá como 3 meses, manteniéndonos de tocar. Y vimos que funcionaba muy bien para trabajar, sacar covers de música mexicana vieja. Entonces estuvimos buscando mucho Tintán y estuvimos buscando mucho Bésame Mucho, Consuelo Velázquez, todo eso. Y nos gustó la de Amarraditos, ¿no? Sí, la de Amarraditos que la cantaba Tintán. Sí, pero sí, ni siquiera la cantaba Tintán, pero no es mexicana, es sudamericana, es de... Perú. Ajá, de Chabuca. Pero como decía Alex hace un rato, ¿no? El hecho de que ya lo haga un mexicano... Ya se da ese toque. Sí. Y bueno, ¿cuánto tiempo juntos? ¿Dónde puede la gente conocer el material que están haciendo? Pues llevamos juntos ahorita trabajando en el proyecto musical como 1 año y medio, más o menos, y ahorita lo pueden conocer aquí porque estamos terminando de grabar nuestro disco. Y entonces ya vamos a empezar a subir cosas a internet y todo para que nos empiecen. ¿Y el material que están trabajando trae eso, covers de música mexicana o también solo de ustedes? No, son originales. Perfecto. ¿Quién compone, quién escribe? Los dos. Los dos. O sea, ha sido muy simbiótico toda la onda, ¿no? Toco la guitarra y Maricha canta, o Maricha canta y yo toco la guitarra y hacemos letras juntos, entonces. Perfecto, qué bien. A ver, ¿y qué vamos a escuchar ahora? Ahorita una canción que se llama Junto a Ti, es la segunda canción que compusimos, y es muy romántica, y es como... Pues es como una especie de... Hace mucho yo tenía una idea de guitarra, que quería hacer algo como medio Agustín Lara, por ahí la onda, y nunca tuvo melodía ni segunda parte, entonces Maricha empezó a ayudarme. Y el proyecto empezó con estas canciones, ¿no? Con sí. Junto a Ti, las primeras 2, 3 canciones no teníamos pensado hacer un proyecto en forma, pero de repente se vino una lluvia de rolas y dijimos, no, pues hay que aprovechar. Pues vamos a escuchar sí. Junto a Ti. Adelante, chicos. Gracias. Y vamos a esperar que suba el chat. Decirte que te quiero tanto, como nunca había querido otro ser humano. Quiero morir junto a ti. Junto a ti. Las canciones de la época de oro del cine mexicano, sus intérpretes Tintán, Jorge Negrete, Pedro Infante y compositores como Consuelo Velázquez o José Alfredo Jiménez,
siguen siendo punto de partida para las nuevas generaciones de música mexicana contemporánea. Vamos por los últimos minutos ya de Ritmos con Historia. De nuevo, Chemín ya me acompaña en la sala. Y para cerrar un poquito ya el tema, Chemín, para cerrar con esta plática, me gustaría que hicieras como una recomendación de cuáles son los grupos o solistas que tú consideras que son referencia para este periodo de música contemporánea mexicana. Pues yo creo que más que nombrar algún artista o algún grupo, yo invito y recomiendo a toda la gente que abramos un poco nuestras posibilidades para investigar. Creo que tenemos muchas herramientas para uno como melómano y como músicos, que nos acerquemos y que podamos utilizar la tecnología y toda la información para poder hacer algo y de alguna forma pues hacer lo que nos toca como personas, ¿no? Entonces, yo estoy encantadísimo de que me hayan invitado y compartirles este material, que, como ya decía, es un material que a mí me ayudó muchísimo porque es muy intenso, es habla del despertar de la conciencia y de poder vivir cada momento pues así, ¿no? Con conciencia. Y espero compartírselos muy pronto ya tocando en vivo. También hay muchos proyectos más por hacer. Ahorita estoy musicalizando algunos temas de entradas de caricaturas. También estoy con un grupo que se llama Le Funk, que también ya nos tocó estar por aquí. Con lo del Mariachi Rocco. Y bueno, hay infinidad de posibilidades para compartir ahora la música con toda la gente. Y pues agradezco mucho la invitación. No, pues un placer para nosotros, Chemín. El material, ¿qué tan difícil fue venir de una dinámica de una agrupación, traer ya un trabajo detrás de años y de repente pues decir ahora voy solo, voy a animarme a hacer algo por mi cuenta? Pues tiene sus pros y también tiene sus otros que no son tan pros, porque ya uno solo pues se abren más las posibilidades. Yo monté mi estudio de grabación ahí en mi casa, su casa, y me puse a hacer todo, ¿no? Y tengo todos los instrumentos y me puse a grabar, sentía que tenía algo que decir y por eso fue que hice el material. Me metí en mi casa intensamente y obviamente siempre pedía opiniones de amigos músicos de aquí, los que están aquí, y siempre me decían, oye, vas bien, nomás que vete por acá y vete por acá. Y pues sí, o sea, el estar siempre compartiendo la música con otras personas, pues llegabas a otras cosas que también eran padres. Te enriquecen siempre, ¿no? Enriquecen muchísimo y aprendí, duré 12 años con Plástico y pues ahora estoy encantadísimo porque hay más posibilidades para compartir la música. Chemín, muchísimas gracias. A ti. Un placer, Cristela, haber compartido de nuevo este foro contigo, con todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a Espumas y Terciopelo que estuvieron con nosotros, por la buena música y por toda la información que compartieron. Yo los espero la próxima semana para seguir caminando por los acontecimientos que marcaron los Ritmos con Historia.
¡Gracias!